Bueno, aquí estoy tocando el coche. Vaya, chicos, me habéis pillado haciendo el tonto. Pero bueno, lo que os quería comentando es que vamos a hacer un tutorial donde hay escondites en GTA V. Vale, aquí vamos a coger un C4 porque no me fío ni un pelo de este tío. Hola. ¿Cómo se llamaba ese? ¡No! Vale, lo hemos flotado, que es lo bueno. Pero te han Creo. matado. Sí. El Pero bueno. Turtin. Sí, el Turtin. El Turtin, ese le meto una hostia que lo dejo tuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa ahora? Vaya, qué raro. Y no nos dan ni una estrella. Qué raro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién? ¿Quién? El otro, míralo cómo se acerca. Ah, sí. Vamos a coger un franco. No, tío. Twerking. Quería poner seguro. Ah, Twerking. 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 Claro, va a ser twerking. Bueno, vas a darle. Yo sí te meto. ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¿Cómo se llama? Me ando, ¿veis? Dame dinero. Molly, please. Dinero, porfa. Vaya, vaya. Mira, como nos dé dinero en el tercer episodio que hacemos, yo flipo. ¡Me cago en Miguel de Scott! Bueno. Este quiere. ¡Pam! ¡Puñetazo! Por cierto, para los que no lo sepan, en el próximo video puede que no grabemos la cara, pero dejamos unos 15 cosas sobre nosotros cada uno. Sí, puede ser. Cogamos nuestra foto. Ay, los que os quería comentar, venga. Vamos a enseñar los escondites. El primero, ese que lo habéis visto cuando hemos empezado el episodio anterior, es ahí. Ese. Vale. Mira, vamos a ir a enseñarlo otra vez para que. A ver si esto cruzábamos aquí. Esto era el parking. Aquí. No, 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 yo me voy con el hacker, yo me voy con el hacker, me da igual, ¿eh? Yo me voy con el hacker. ¿Qué Tú, hacker? mira luego que está ahí con todo. Que me da patita. Espero que no me hackee, que no me deje nivel 1 o algo así, por favor. Si no lo hace, estaría muy agradecido. Pero como todos los hackers son malos, menos Rodriguito Salgado, que es un buen youtuber que va regalando pasta a la gente. No, mi modo pasivo, tío. Activar modo pasivo. Vale, mirad. Este es el hacker. Mirad. Aquí está guapo. Le pegamos una hostia. Vaya, pero ¿por qué lo estás señalando? ¿Quién es el hacker? Yo qué sé, yo me subo con él. Ah. Creo que es este. Es este. ¿Roba la moto? ¿Qué va? ¿Por qué? Segur hack. Money. Bueno, yo voy a ponerle a este. Money, aquí está. Y así vamos. A ver qué nos hace, por favor, que nos dé dinero o algo así. Estaría muy agradecido, ¿eh? Pero no me pongas eso, por favor, te lo digo. Te ha dado cero literitos. No, por favor, dame dinero, no sea mala gente. Dame, hostia, en lo que lo ha convertido.
Y a mí no me hacen nada. Joder, tío. Joder. Para los que no sepan cómo se coge la nieve, tenemos que pulsar esta flecha. Vamos ahí. Esta flecha. Y ya nuestro personaje, como está en pasivo, no se puede. ¿Qué? Nos ha explotado. Bueno, eso es una señal de que al final nos va a dar dinero. Y eso. Una buena señal. Es mala, siempre es mala señal, pero. Oye, se lo tenía activado. ¿El qué? El modo pasivo. ¿Y eso qué significa? Que no me pueda matar y yo no puedo sacar armas para matarlos. Me lo tengo que quitar para que me pueda matar. Es vaya hacker, tío. No me da dinero, no hacen nada conmigo. A mí me gusta que me troleen o algo así. Así después lo insulto. ¿Te despías porque iban corriendo? Porque les da miedo. Ah. Mira, cada vez se va uniendo más gente, ¿ves? Aquí está guapo. Este es el hacker. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hostia, ¿no te has trabado esto? ¿Puedo jugar? Sí, no. Hostia, ¿que se lo ha quitado? Oh, bueno. Es este el hacker, pero no puedo comprobar quién es. A mí no me vais a matar, así que. ¿Matarle tú a él? No puedo, estoy en pasivo. Ah, es verdad. El vídeo se va a acabar pronto, como no nos dé dinero. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y adiós.